Mira, para que te lo vayas aprendiendo, ¿eh? Mira. ¿Viste? ¿Eh? Vamos a hacer para que no te pueda caer. ¿Tú? ¿La neta que eres tú? ¡No me puedes! ¡Qué chido, eh! ¿Cómo has estado, Lirio? Ah, pues a ver, Narrete, contenta de que ya te hayas retachado para acá, ¿eh? Me enteré que te sentiste mal hace unos días. Ah, Micael sí. Acaba de contarme que pensaron que el nacimiento de tu bebito se iba a adelantar. Por eso no pude contenerme y vine a comprobar por mí mismo cómo te encuentras. Ah, lo que pasa es que ahorita me siento rete bien, pero tuve dolores bien fuertes. Nada más que fue una falsa alarma y luego el doctor vino a verme y entonces me dijo que todavía no me había llegado la hora, que había hecho bien en no irme luego para el hospital. Y entonces, pues nada, que lo que tengo que hacer es ya ponerme a descansar, echar la flojerita un ratito y pues algo de reposo y ya eso. Ay, estoy hablando como guacamaya, ¿verdad? Te voy a marear, perdóname, no, la neta no, que sigue, perdón. Sigue, cuéntame todo. Lo que pasa es que ya no hay más. No más. Bueno, pues sí hay. Mira, lo que pasa es que le anduve pidiendo a Diosito que te retacharas pronto, porque Lala me dijo que oyó que todavía te ibas a tardar muchísimo y entonces yo sí tenía harto miedo, la neta. Entonces me la pasé rogando que llegaras y pues mira, Diosito me escuchó, fíjate.